¿Cómo era? ¿Oui? Se lo leo de nuevo. ¿Hola? Va, ok. Matthieu 6, 7. Quand vous priez, ne répétez pas sans fin les mêmes choses con les paysans. Ils imaginent que Dieu les exaucera s'ils parlent en vos cœurs. Matthew, sí. Me ayuda, por favor. Claro que sí. Matthew 6, 7. Matthew, sí. Cuando pre, Cuando crea. ne repete pa, De repente. sam fan le mem, Campan, les men. choses, como les pajans, Comen les cochon. y se imaginan Y se imagina que Dios les excusará que Dios les exagera s'il parlant beaucoup. sin hablar poco. Muy bien. Bye. Ahí tenemos entonces, ha sido nuestro versículo de la semana. Vamos a ver qué versículo nos toca la próxima semana. Y vamos a ver por acá. Bien. Con este ejercicio completamos la serie de ejercicios que tenemos que hacer para la parte de los artículos definidos, indefinidos, plurales y singulares. En este caso tenemos un ejercicio más y vamos, les voy a compartir el audio para que lo puedan escuchar mejor. Vamos a ver el video. Bon, t'as préparé un plat Ah, là, un sympa. de nos plats préférés. Bon, t'as préparé un plat Ah, là, un sympa. de nos plats préférés. C'est C'est du quoi? poisson braisé, des bananes plantain. Nous avons aussi du brocoli, des choux-fleurs, des haricots verts. Et ça sent super bon. Je peux vous amener à table. Ok, vamos a ver acá. Este sí tiene, las, uy. Bon, t'as préparé un plat. Bon, t'as préparé un. Sí tiene aquí las traducciones, miren. Pero déjenme ver aquí. Ahí está. Va, escuchemos de nuevo. Ok, ahí va. Bon, t'as préparé un plat là, Ah, un sympa. de nos plats préférés. C'est C'est du quoi? poisson braisé, des bananes plantain. Nous avons aussi du brocoli, des choux-fleurs, des haricots verts. Et ça sent super bon. Je peux vous amener à table? Ok. Miren, le habla de c'est un plat de poisson avec de différents légumes, comme ça, par exemple, cauliflower, haricots, ok? On va lire la transcription. Et la transcription, c'est dire ici, dice, Emma, c'est comme le gérant ou superviseur de le restaurant et ou de la maison de le restaurant. Dice Emma, bon, on t'a préparé un plat. Là, luego Iván Kavakov dice, presentatif. Ah, sympa. Iván Kavakov es un presentador. Y dice, ah, sympa. Sympa es del francés informal, que es otra forma en la que podemos decir esto. Miren, sympa es lo mismo que, lo voy a escribir, lo mismo que simpatic, que simpatic. Simpatic o cuando decimos bon o cuando queremos hablar de beauté, que es belleza de algo, ¿ok? Simpatic, bon y beauté. Luego dice, on de nos plats préférés. Ah, c'est quoi? C'est du poisson brassé, des bananes plantain. Nous avons aussi du brocoli, des choux-fleurs, des haricots verts. Esa sent super bon. En un momento, cuando dice esa sent super bon, se quita la mascarilla, se la baja un poquito, ¿verdad? Y dice,
Ce sont très, très bons, non, super bons, non, ça très, sino super bons. Je peux vous amener à table. Entonces, acá tenemos que cuando dice, ese ça sent super bon, sent es del verbo sentir, pero no es sentir, de tocar, de siento cuando usted toca, sí, ni tampoco siento aquí en el corazón, sino que es sentir de oler. Ese es el verbo oler en francés. Sentir, ¿ok? Vamos ahora por acá a hacer la parte de la participación. Les voy a leer nuevamente y vamos a ir haciendo diálogos, ¿ok? Entre Emma, Iván y Kavakov. ¿Ok? Dice Emma, ¿Von on t'a préparé un plat là? ¿Von on t'a préparé un plat là? Ah, sympa. Un de nos plats préférés. C'est quoi? C'est du poisson brassé, des bananes flottantes. Nous avons aussi du brocoli, des choux-fleurs, des haricots vertes. Et ce sont super bon. J'ai pu vous amener à table. ¿Ok? Vamos a ver. Somos cabales. Estamos cabales. A ver, Carolina va a participar con Denise y Mario va a participar conmigo ahorita, ¿ok? On va a comenzar après Carolina y Denise. ¿Vous Oui. êtes préparés? Ok. Le dicen, que se lo lea una vez más. Ok. On t'a préparé un plat là? On t'a préparé un plat là? Ah, sympa! Un de nos plats préférés. Un de nos plats de nos plats préférés. C'est quoi? C'est du poisson. Brassé de bananes. Plantain. Nous avons aussi du brocoli, des choux-fleurs, des haricots verts. Et ça sent super bon. J'ai pu vous amener à table. OK. Commencez, Carolina et Denise. Carolina, vous êtes Emma et Denise, vous êtes Ivan Kavakov. Bon, on t'a préparé un plat là. Un de nos plats préférés. Casi no la escuché, perdón, perdón, Carolina. Casi no la escuché, Denise. Dejé el micrófono como abierto porque como que lo abre y ¡chum! Lo cierre de inmediato. ¿Podría decir la última, esta parte que le tocaba, por favor? Yo C'est quoi? Eso. Continuamos. c'est du poisson brassé de bananes plantain. Nous avons aussi du brocoli et des choux-fleurs, des haricots verts. Eso. Je peux vous amener à table. Table, table. No es Table. table, no es table, porque no va la etiqueta. Entonces, a table, ¿ok? Okay, muy bien. Excelente, merci. A ver, vamos, Mario y yo. Mario, ¿qué personaje quiere ser usted? ¿Emma o Iván Kavakov? Iván Kabakov. Ok, je vais commencer. Et bon, on t'a préparé un plat là. Presenta a Sempa. Ah, sympa. Ok. Un de nos plats préférés. Presenta secua. Ok. C'est du poisson brassé, des bananes plantain. Nous avons aussi du brocoli, des choux-fleurs, des haricots verts. Presenta et cassette super bonne. Okay. Je peux vous amener à table. Okay. Al final le dice, puedo arreglarle una mesa. Je peux vous amener. Amener es arreglar, que okay, como arrange. Bien. Entonces, como el presentador dice, ay, que huele bien, que huele rico, le ofrece esa parte.
Ok, vamos entonces ahora a dans le premier exercice. A ver acá. Le premier exercice de compréhension. A ver. A ver acá. Dice el primer ejercicio de comprensión. ¿Où sont ces personnes? ¿Dans une cuisine? ¿Dans une chambre? ¿O dans un garage? ¿Puedo ir al baño? Perdón. Dígame. ¿Puedo ir al baño? Claro que sí. Vaya, ¿où sont ces personnes? ¿Dans une cuisine, dans un champ o dans un garage? Un garage es de los autos. ¿Están en un garage? No, creo que es dan No, un Daniel. cuisine. Cuisine. En una cocina, en una kitchen, dans une cuisine. Chambre, chambre, no es chambre, sino chambre, terminamos en br. Esa sería una habitación, chambre, ¿ok? Chambre, una habitación. Veamos aquí, dice, ¿qué regardan él? ¿Qué regardan él? Une voiture, un lit, un plat. Une voiture, un lit, un plat. Un Ampla. plat, muy bien. ¿Qué Ampla. regardan él? Muy bien. ¿Qué regardan él? ¿Qué ven? ¿Qué observan? Un carro no es. Una cama no es. Es un plato. Muy bien. Vamos a ver si es cierto. Excelente, muy bien. Siguiente. En el siguiente ejercicio tenemos aquí, miren, poisson de courgette, une viande, du brocoli, une orange, de haricot verte, de banane plantain. Miren, en la transcripción dice, c'est du poisson brassé, de banane plantain. Nous avons aussi du brocoli, de chou-fleur, de haricot verte. Poisson, banane, brocoli, chou-fleur et haricot. ¿Ok? Dice acá el video, el ejercicio dice, glissez les éléments dans la bonne colonne. Tenemos que ir trasladando a qué columna va. ¿Recuerdan que dijimos que era entendu et pas entendu? ¿Qué era entendu? Ajá. Sentir, por ejemplo, es de oler. Entendu no es de entender, sino de escuchar. Entonces, se escucha en el video, ¿qué se escucha en el video y qué no se escucha en el video? Otra forma de traducirla sería lo que sale del video y lo que no sale en el video. Por ejemplo, du poisson, ¿entendu o pas entendu? Entendido. Ok. Du poisson, ¿pas entendu? Pa, Entendido. entendu, porque de Entendido. hecho, es el ingrediente principal del platillo, ¿verdad? Dice poisson y luego dice du brocoli. Du brocoli lo dejamos en entendu o pa entendu. Entendido. Entendido. O sea que lleva aquí, ¿verdad? No. De verdad. ¿Puedo copiar? Ay, sí, es cierto. Bye. Vamos de haricot verde. ¿Entendu o pa entendu? Entendu. Entendu. Entendu de haricot verde es entendu, porque sí sale en el video. Sí sale ahí que es parte de los ingredientes que lleva el platillo. Miren, este plato, no sé, me da miedo probarlo. De courgette. Pa entendu. Pas entendu. De Entendu. courgette. Ajá, correcto. De courgette es el zucchini, el famoso zucchini. Entonces, es pas entendu porque no menciona que el platillo lleve zucchini. Veamos la siguiente. Dice, un orange. Un orange.
Pas entendu, pas entendu. No habla de que lleve naranja. De banana plantain. Entendido. Entendido. Definitivamente, ¿verdad? Un beyond. Carne, carne. Entendido. Pa. Entendido. Uy, no le quiere agarrar. Pa. Ahí está. Miren. Entonces dice que en el platillo se escucha, en el video se escucha que el plato lleva. Es principalmente poisson, du brocoli, de haricot vert, de banana plantain, de courgette, une orange y un viande. ¿Ok? Vamos a ver. Excelente. Miren, este platillo es de pescado, dice brasé. Como que usted esté hablando a las brasas o al grill, lleva brócoli, haricot vert, que serían frijoles verdes, pero se llaman las mismas peticois. Otra forma de decirles, ¿cómo se llama peticois en español? Son las. Se me olvidaba. Aquí lo tengo, no me sale, pero ya me entendieron cuáles son. De banana plantain habla de bananos que ellos mismos tienen, o sea, que ellos los producen, como que tuvieran un vivero y ahí mismo, ¿no? Luego de courgette dijimos que eran los zucchinis o el calabacín. Un orange no tiene no necesita traducción, creo yo. Y un beyond, la carne. Ok, vamos a ver el siguiente ejercicio. Bien. Ajá. Vamos a escuchar el audio que nos presenten cada uno. Y luego nosotros vamos a indicar en las cinco, quiero decir, son cinco, uno, dos, tres, cuatro. O sea, son cinco oraciones, cinco palabras más bien que vamos a escuchar. Y vamos a indicar si lo que hemos escuchado es con el artículo masculino singular, si es con el artículo femenino singular o si es con el artículo en plural de los indefinidos. Estos son indefinidos, ¿ok? Vamos a ver. Est-ce que vous avez des fruits? 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 1. Un. Est-ce que vous avez des fruits? Est-ce que vous avez des fruits? Est-ce que vous avez des fruits? Quoi sera? Une. Deux. V, esta? Deux. De. Non. D. Ese. D. Ok. Est-ce que vous avez des fruits? Est-ce que vous avez des fruits? Habla de las frutas. ¿Tienes frutas? Est-ce que vous avez des fruits? Entonces, de fruits. Muy bien. Vamos a la siguiente. En la siguiente dice así. C'est un poisson braisé. C'est un poisson brisé. C'est un poisson brisé. C'est un poisson brisé. C'est un poisson braisé. Un poisson. Un poisson, c'est un poisson brasé. Yo creo que lo que delata la oración o lo que permite que entendamos mejor es al principio, ¿verdad? C'est un, porque no dice c'est une, sino c'est un poisson brasé. La siguiente, escuchen. Et comme accompagnement, je vais prendre des haricots verts, s'il vous plaît. Et comme accompagnement, je vais prendre des haricots verts, s'il vous plaît. Ok. Como, excusez-moi. Escuchen la oración. Et comme accompagnement, je vais prendre des haricots verts, s'il vous plaît. Como acompañamiento, je prendrai des haricots, s'il vous plaît. Et como De esa ricota. des haricots, habla de los frijoles, des haricots. Dice que los va, le preguntan, ¿y cómo en vez de acompañar? ¿Cómo los va a acompañar? Y le dice, je prendrai des haricots, ¿ok? Entonces es de, ¿verdad? Este, D. de, el último, des Then haricots. you Excusez-moi. Ok. Dicen en la siguiente, acá, ¿con cuál voy? Así en esta. Attention, c'est un plat chaud. Atención, c'est un plat chaud. Dice algo muy parecido a la segunda. Attention, c'est un plat chaud. Ajá, porque dice cetón, ¿verdad? ¿Escuchan? Attention, c'est un plat chaud.
Atención, c'est un plat chaud. Ok, muy bien. ¿Escuchen la otra? Oui, je vais prendre une salade. Oui, je veux prendre une salade. Oui, je vais prendre une salade. Yun, muy bien. Es yun, definitivamente. Oui, je vais prendre une salade. Oui, je vais prendre une salade. Porque ya sabemos que esa ensalada igual es femenino, ¿no? Entonces, cuando vamos conociendo los nombres, qué género son, también nos ayuda mucho a saber qué artículo vamos a utilizar. Vamos a ver la siguiente. A validar, perdón. Muy bien. Ya se pueden graduar, definitivamente. Vamos al siguiente. No, porque este texto es très compliqué. Oui. Dans la vie, dans la réalité, c'est très compliqué, c'est vrai. Ok, vamos a ver acá, miren. Écoutez les sons, écrivez et reconstituez le mot pour compléter le français. Consultez la D si c'est nécessaire. Bye. Aquí vamos a escuchar un audio igual y vamos a completar. Pero ya la ventaja que tenemos es que la palabra ya está más o menos ahí, miren. Ah, entonces dice, escribe, hay que reconstruir la palabra que ya está aquí escrita y poner y escribir el artículo además. ¿Tiene que ser artículo definido o indefinido? Sí, no, tiene que ser artículo indefinido, perdón, indefinido nada más. Bye. Vamos a ver acá, miren, para la ayuda dice. Y aquí está, le pluriel de noms, los nombres en plural. Un café, le poisson, un café, le poisson. Un café es un artículo indefinido y le poisson es definido. Des cafés, les poissons. O sea, la mayoría de nombres podemos utilizarlos con artículos definidos y con artículos indefinidos también, el mismo nombre, como acá, ¿ve? Pero muchas veces hay ciertas excepciones, por ejemplo, como acá, mire, remarque, il y a beaucoup de sa particulières, exemple, un cheval, de chevaux, que no abordons pas les états des apprentissages. Dice acá, que hay ciertas excepciones, como las que les acabo de decir. Un cheval, que es un caballo, de cheveux, caballos. Entonces, en el caso de caballos, no vamos a decir le cheveux, sino que es un cheval, ¿ok? Y de cheveux, pero nunca con el artículo definido le. Va. Esas son algunas de las excepciones. Igual aquí tenemos otra, ¿ok? Bye. La primera, ¿qué palabra creen? Primero, descifremos la palabra que está ahí como escrita al revés. O que está como escrita al revés. ¿Cuál sería la primera palabra? Miren, tiene V, doble N. Je pense que c'est un fruit. Banane. Banane, ok. Así, ¿no? Banan. Ok, ahora, si es banan y tiene tres cuadritos más, ¿qué artículo es? ¿An o un? Un. Ok. Muy bien. En la siguiente, ¿qué será? Tiene G, O, E, R, N, A, S. Orange. Oui. Ok, veamos. O. Orange. Muy bien. Y tiene tres espacios. De sofán. Muy bien. Es de porque es plural. Está oranges. Entonces es des orange. Muy bien. Luego en la siguiente dice c'est quoi. C'est mon préféré de bois. Café. Exacto. J'aime le café.
Le café c'est un de mon meilleurs amis. Ok. Ah, pero aquí me lo va a tomar malo si no lo tildo, fíjense. ¿Dónde está el tildado? Ah, este es. Ups. Espérenme, no me lo va a dar. Este. Va. Entonces, si tiene dos, ¿cuál es el artículo? Un café. Ah, c'est un café. Muy bien. ¿Qué es que c'est? C'est son. C'est le nombre, c'est un nombre en pluriel, c'est un nom collectif en pluriel, Or correcto. free Je pense que c'est fruits, fruits, oui. Sí, ¿no? Sí. Y c'est un article de trois mots. de De, parce que c'est en pluriel, ¿ok? De fruits. Vamos con el siguiente. Dice acá. orange. Singular. Okay, veamos. Pues sí, cabe. Orange. Ok, veamos. ¿Y qué sería? Un orange. ¿C'est quoi? C'est un orange. Okay. ¿Qué es que sé? Sé. Y acá tenemos. C'est la même mot que ici, parce que singulier. Oui. Ok. Oui. Tout. Et c'est de en masculin, c'est pour homme. Ok. Un fruit, muy bien. Une banane, des oranges, un café, des fruits, une orange y un fruit. Veamos. Eso, muy bien. ¿Cuántos nos falta? Ah, ya solo son cuatro. Solo eran cuatro exercices. Ok, excelente. Vous avez fini avec les apprentissages de les aptitudes définies, indéfinies et partitives. Vous avez des questions ou c'est le plus clair? C'est le plus clair pour tout? Pas de questions. Ok, muy bien. Está más claro que antes el uso de los artículos, ¿cierto? Entonces, Sí. oh, muy bien. Bye. Ok. On va a finir ici. Merci a tu por ton atención y participación. On va a reencontrer la semaine prochaine, qui c'est en lundi. Lundi, 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 ¿qué va a ser? Lundi 16 octobre. Lundi 16 octobre. Lunes 16 de octubre, on va reencontrer.